Bienvenidos a Grises Toda Teoría y hoy quiero presentarles el curso Modelos de Combate que vamos a estar impartiendo en la Facultad de Ciencias de la UNAM el próximo semestre. De 9 a 10 de la mañana. Y es una materia optativa de los últimos semestres. Donde vamos a estar abordando algunos aspectos de un problema social importante que es el de la guerra. No la guerra en todos sus aspectos, pero en particular en el aspecto del combate propiamente. Las relaciones entre las personas durante el combate, las relaciones entre enemigos durante el combate, ¿no? Aquí pues vamos a tener que hablar de ecuaciones diferenciales, de teoría de juegos, de optimización de transporte, de algoritmos de búsqueda. Y finalmente, y como es nuestra costumbre, vamos a cerrar hablando sobre modelos basados en agentes en el contexto de tratar de modelar atrición o combate. La guerra es un fenómeno social terrible, pero no porque sea terrible significa que le vamos a zacatear a tratar de explicar algunos de sus aspectos desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, trataremos pues de entender lo mejor posible este ámbito de la guerra y porque solamente de esa forma vamos a poder encontrar algún futuro en el que no sea indispensable estar haciéndose la guerra todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a la presentación. ¿En qué va a consistir nuestro curso de modelos de combate? Primero, hablar un poco sobre la filosofía del curso. Y nosotros, ¿para qué queremos modelos? Pues queremos, por un lado, predecir, pero también, por otro lado, explicar, ¿no? Un poco en otras ocasiones hemos hablado de esto. Sí, nos interesa hacer los modelos, nos interesa utilizar la herramienta matemática, pero no es nada más porque sea divertido o bello, sino porque nos interesa explicar algún fenómeno, porque nos interesa predecir, de al menos en algún término, el futuro de qué pasa con ese fenómeno, y con la guerra hay que ser cuidadosos, ¿no? Entonces aquí vamos a estar un poco confrontando lo que es simplemente tomar nuestros métodos como matemáticos y aplicarlos a rajatabla en un problema humano como es la guerra, y lo que nos puede decir, digamos, la sociología computacional respecto a estas relaciones que la guerra construye pero también destruye, ¿no? Y finalmente pensar en que nuestro bagaje matemático pues es una caja de herramientas, y más nos valdría tener una caja más o menos completa para poder confrontar lo que se nos ponga enfrente. Este es el temario general. Vamos primero a hablar sobre modelos de tiro, ¿no? Cómo modelamos esta situación donde tienes una confrontación desde lejos.
¿no? Luego vamos a hablar de modelos de atrición, donde ya hay una confrontación cercana. Vamos a hablar sobre la ley de Lanchester, que es este sistema de ecuaciones que describen una confrontación en combate. Vamos a hablar luego de modelos de guerra no convencional, de ejércitos irregulares contra ejércitos irregulares, de ejércitos regulares contra fuerzas irregulares. Vamos después a hablar sobre teoría de juegos y todo lo que tiene que ver con estrategias y estratagemas, tácticas. Y vamos, como siempre, a cerrar con una discusión sobre modelos basados en agentes y esta idea de los agentes que no tienen información completa, como en el caso de la teoría de juegos. Y vamos a usar la teoría de juegos evolutivos como una introducción hacia la modelación basada en agentes. Entonces, la parte de modelos de tiro, vamos a hablar sobre tiros con y sin información. Vamos a hacer un solo objetivo o múltiples objetivos, ¿no? ¿Qué diferencias hay en la forma en que modelamos esa parte? Y vamos a modelar defensa. Vamos a hablar sobre Lanchester. Vamos a hacer el modelo determinista de Lanchester, el modelo probabilista. Vamos a hacer algunas generalizaciones. Y luego vamos a usar este modelo FATHM. En la parte de modelos de guerra no convencional, pues tenemos que hablar de fuerzas regulares e irregulares, cómo es una ley de Lanchester para fuerzas irregulares. Vamos a hablar sobre algoritmos de búsqueda y sobre combates entre ejércitos irregulares. En la parte de teoría de juegos vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar sobre estrategia, táctica y estratagemas. Vamos a hablar bastante sobre juegos de guerra y sobre guerra de minas. Vamos a cerrar el curso con modelación basada en agentes. Vamos a hacer una introducción a los modelos multiagente y a los agentes autónomos. Vamos a hablar sobre sociedades artificiales y los modelos de guerra artificial. Vamos a hablar sobre juegos evolutivos y el dilema del prisionero iterado. Y vamos a hablar sobre el modelo Einstein de Ilachinsky, que se describe en el libro Guerra Artificial. Entonces, básicamente ese es el temario. Vamos a dar 3 sesiones presenciales a la semana. Todavía no tenemos un salón asignado, pero en cuanto nos lo asignen, estaremos comunicándoles. Pero también, si tuvieran alguna dificultad y se quieren inscribir o simplemente quieren tomar el curso pero no les queda el horario, vamos a estar subiendo el contenido de cada sesión a este canal de YouTube. Vamos a tener los materiales de consulta en este repositorio de iDrive. Ahí va a estar los 2 libros principales, ahorita se los muestro. Son el de Ilachinsky, que es artificial, y el de Alan Washburn, que es justamente modelos de combate. No son demasiados libros. Tenemos modelos de combate de Alan Washburn y el otro cuate, nunca me acuerdo cómo se llama. Moshe Kress se llama el otro.
Entonces, este es un libro del Springer y más o menos este es el temario. Luego lo vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? El FATHOM es el Fast Theater Model. Habla sobre teoría de juegos, búsqueda, guerra de minas, etc., ¿no? Y el libro de Ilachinsky. Ilachinsky es uno de los autores importantes en modelación multiagente. Escribió este libro sobre modelación multiagente, de simulación multiagente de combate, que se llama Guerra Artificial. Entonces un poco la idea va a ser tratar de hacer alguna cosa análoga a la de Ilachinsky hacia el final del curso, ¿no? Viene toda una discusión sobre sistemas complejos, etcétera, ¿no? Bueno, además están estos otros libros, en algunos son más bien cosas de investigación de operaciones, en otras más hacia ecuaciones diferenciales, pero ahí tenemos esto de Markov también, pues tenemos bastantes materiales, ¿no? Y bueno, ahí les dejo la liga. También en la descripción del curso que está en el sitio de la Facultad de Ciencias. El otro aspecto es que pues, no vamos a estar dando las tareas y los anuncios nada más así en papelín. Pues es más fácil que tengamos la comunicación vía Classroom. Entonces, una vez que estén inscritos o si quieren desde antes, si les interesa cursar esto, pues se pueden inscribir al Classroom. Por ahí vamos a estar pasándoles más materiales y tenemos un grupo de Telegram, pero eso solamente se les va a dar el acceso a los que estén en el grupo de Classroom. Lo que hagamos de cómputo y posiblemente las notas van a estar en GitHub. Ahí vamos a estar subiendo las cosas en GitHub ACB Ciencias Modelos de Combate FC. Y finalmente, ¿cómo va a ser la evaluación del curso? Pues vamos a tener dos mini proyectos que van a consistir en seguramente hacer alguna incursión en la modelación de algún aspecto de que hayamos visto en clase, sobre todo con la parte de Lanchester y de juegos, y van al final a entregar un trabajo que puede ser algún estudio de caso, algo donde no hayamos hecho mucho énfasis o algo que les llame la atención a ustedes de este fenómeno de la guerra, y presentarlo al final, un trabajo pues de investigación, y cerrar, si es posible, si tenemos el espacio y el tiempo, con una exposición sucinta, ¿no? Entonces, están todos invitados, todos bienvenidos, si se van a inscribir, qué bueno, y si no se pueden inscribir y de todas formas quieren cursar el curso, métanse al Classroom, mándenos correo a mí o a Ulises, que va a ser el ayudante, y pues nos estamos viendo muy pronto, nos vemos en una siguiente sesión.